Buenas, antes de todo, estoy presentando lo que queda de un sistema, las edificaciones que fueron hechas en un tiempo y mira lo que ha quedado en este momento en este sistema, ruina nada más. Así está el sistema, arruinado completo. Ellos no pueden hacer nada porque nada pueden hacer, es lo que queda y es lo que hay y es lo que tienen. Porque ellos dicen que son dueños de la isla de Cuba. Mira de lo que son dueños ellos. Aquí yo le estoy haciendo muestra a ustedes para que el mundo entero vea lo que es dueño ellos, de lo que tienen ellos. Entonces ellos tienen que buscar a otra persona que haga negocio con ellos, sea quien sea, porque ya han llegado a lo más crítico, han llegado a lo más bajo, porque es lo que realmente ha dejado esta idea, que la quieren mantener bajo todas estas circunstancias que presenta el sistema. No hay vivienda para el pueblo de Cuba, están viviendo la gente debajo de las ruinas. Esto, yo siento pena poner mi rostro y denunciar esto porque soy un cubano. Y si hablan de los cubanos en cualquier parte del mundo, cubano, ¿qué va? Cubano es esclavo. Yo no soy esclavo, simplemente que vivo en este sistema y defiendo la causa de un pueblo. Pero yo, defendiendo la causa de un pueblo, estoy presentando mis credenciales de hombre, de caballero, que no apaño nada malo, digo la verdad, y la verdad la muestro al mundo entero. Ahí están viendo ustedes la dictadura, lo que dicen que son ellos, que esta es la isla mejor del mundo, de que ellos tienen la hoja de todo tipo de cosas, como dijo este hombre que murió, para no ofender, porque no me gusta ser ofendido. Pero sin embargo, él ha ofendido al pueblo de Cuba porque siguen manteniendo estas ideas de él, y mira lo que ha dejado. La dictadura, la ruina en un pueblo empobrecido, lo he dicho en diversas ocasiones, la miseria cada día se aumenta más en la isla de Cuba. ¿Qué más vamos a hacer al respecto de esta situación? El tiempo dirá la última palabra. No puedo decir más nada al respecto, porque más voy a decir al respecto de esta sesión crítica y bochornosa que presenta la dictadura cubana. El Consulado y Virtudes. Mire, esta cantidad de escombro, basura, todas estas epidemias, todas estas enfermedades, porque no tienen cómo sacar estas basuras, todos estos escombros al momento de las calles, de lo que es de La Habana, de los distintos municipios, porque el régimen está endeudado, porque desde el principio Fidel Castro endeudó al pueblo, estafó a todo el mundo y es la deuda que tenemos por él y por él ellos siguen manteniendo esto porque es un capo, un ladrón, un estafador, un intrigante de un pueblo. Ha dejado una familia adinerada, pero ha dejado un pueblo empobrecido. Cada día en Cuba se mantiene más el sistema de la pobreza y cada día se incrementa más la necesidad en este pueblo. Aquí le estoy presentando ahora Águila y Virtudes, donde realmente otro, porque es todos los lados. Hago esto porque lo más denigrante de un país es esto, el desperdicio humano. Ya de ahí no hay más nada, es un sistema de pobreza demasiado empobrecido. Porque es que no hay educación, no hay nada, nada al respecto. Esto aquí está perdido. Esto es algo que se está manteniendo porque el pueblo no tiene las almas que tiene que tener para poder irse encima de esta dictadura que está viviendo como una garrapata del pueblo de Cuba, destruyéndolo todo. Miren esto, esto es increíble. Para mí es un bochorno tener que yo presentar mi rostro en esta situación crítica, embarazosa que está presentando este sistema con la cantidad de desperdicio que hay en esta isla. Cada día se incrementa más la pobreza en el pueblo de Cuba, la destrucción total que tiene la dictadura. Ha vivido a costa de un pueblo durante 63 años que lleva este sistema y robando, estafando, y el pueblo no sabe nada porque hay un solo partido. Y entonces esto no es presidente, aquí no hay nadie. Y lo que es las armas esas cochinas y asquerosas que le han dado a los chinos y los rusos y intimidando un pueblo. Hasta niños también intimidados, sufren de consecuencias de los nervios, los niños aquí en esta isla, no hay educación, aquí no hay nada, bajo la dictadura. ¿Qué más voy a decir al respecto de esta situación crítica y cochina que presenta este sistema de la dictadura creada por la familia Castro? ¿Hasta cuándo, bajo la dictadura, el sistema de pobreza en Cuba está empobrecido por culpa del sistema de los Castro?
libertad, pertenezco a un movimiento de sí, he terminado al respecto.